Más de 8 millones de pesos valen los equipos hurtados a este joven que trabaja para un instituto de personas de bajos recursos en el sector del 20 de julio. Según el denunciante, esos dos sujetos que aparecen en el video lo engañaron. Está este señor que se encuentra acá. Siempre andaba con su celular, eso fue lo más extraño que se nos hizo. No sé, creo que iban era por ese sonido del instituto. Ellos ingresaron al instituto y se hicieron pasar por familiares de los alumnos y en el primer intento buscaron robar los instrumentos. Yo de inmediato dije, no, se me van a robar los equipos. Le quité las llaves y salí corriendo para el salón. Y en cuestión ya de menos de 5 minutos, no había sino solo las bases. Los hombres se llevaron 2 torres de sonido de este salón comunal a plena luz del día. Se ve que es una banda. Se ve que es una banda que está en estos momentos como delinquiendo de esta forma. Hasta acá llegó el denunciante que trajo los equipos para prestarlos a este salón comunal. Después de eso, no supo nada más de ellos. Por último, él interpuso la denuncia ante las autoridades y asegura que estas 2 personas fueron las que lo engañaron, lo robaron y lo amenazaron. Espera que den con el paradero de las personas que robaron los equipos a un joven que trabaja cerca a la iglesia del 20 de julio.